Espero que me estén escuchando, me está fallando el internet. ¿Sí me escuchan? Sí, prof. Ok, estuve batallando, apenas pude entrar ahorita. Espero no tener problemas. De hecho, no pude ver el video anterior de ustedes, ya lo subí, pero siempre lo veo un poco antes para ver qué fue el último que vimos. ¿Qué fue el último que vimos? Recuérdenme, por favor, que ahorita está muy lento aquí mi internet. Estábamos viendo lo del video de entornos invisibles de la ciencia y la tecnología. Uno que dura creo que media hora el video. De ah, argentinos entonces, también. Pero nos metimos a la plataforma de Moodle, lo que me llegó. O sea, material no. nuevo. ¿No? No. Bueno, ok. Vamos a ver si ya otra vez reacciona esto. Porque sí me costó trabajo ahorita meterme. Vamos a ver. A ver, voy a ver si ya puedo ver. A ver. Estoy aquí viendo el, el YouTube, a ver si ya puedo entrar. Ya, ya puedo entrar, ya. Parece que se está normalizando esto. Ok. 6.55. Estoy viendo aquí YouTube. ¿eh? No crean que estoy hablando de a loco. Estoy aquí viendo... A ver, sesión de lunes. Aquí está. Veamos. No estoy compartiendo pantalla todavía, pero estoy viendo aquí el video. El video del... O sea, la clase lunes. Fue muy diferente, ya no estuve en el tip pensé, ahí viendo. Hoy sí vi videos, pero yo siempre estoy viendo videos, viendo videos, a ver cuáles son. El trabajo es? en el cuaderno son los apuntes, ¿verdad? Y los resúmenes de los videos que les dije. Tarea 1. ¿Alguno ya le llegó? Y lo adelantado, pero no por eso voy a seguir tal cual el curso al pie. No sé cómo estén trabajando los demás. Me he enterado por algunos grupos que nada más están dándoles una hora a la semana. Ya tienen su tarea. El jueves vamos a seguir, pero ya lo que veamos no viene incluido en la tarea. Ya para que empiecen a aplicarse con esto. Me faltan varios muchachos, son 17. Estoy viendo Me el video anterior. ¿eh? Imagino que hay gente que no puede estar presente y no hay problema. Ustedes pueden ver el video. Lo subo al rato, recuerden. Chequen, ahí está la pared de ladrillo y el sonido. No, es... Dime, me perdón que le interrumpa, pero dice mi compañera Sofía si le puede dar acceso a la clase, por favor. Estoy aceptando a todos, a ver, déjame ver. Ah, que ya entró, olvídelo. Sí. Gracias. Deme un, minuto, deme un minuto, estoy viendo el video anterior, lo que pasa es que me quedé sin internet y yo siempre veo un poquito el video anterior para, para ver qué fue el último que les dije. Disculpen, denme un minuto, estoy viendo el video ahorita. Si escuchan, están oyendo el video del de, de, de lunes. Que no lo es. Otros factores que influyen son la temperatura y la densidad. Y del original. O rebotan menos, simplemente. Mucho tiempo, luego se vuelven. El... ¿Para qué mejorar? A la fuente son... Vaya, entre la fuente con la distancia. Pues se ve... 340 metros de de 4.000 en la temperatura de 20 grados se viaja con mayor velocidad. Aquel sonido que nos es molesto e indeseado. Depende del medio. En el intervalo de tiempo que va en densidad determinada de referencia de niveles de sonidos con pagarse. ¿Sí lo están viendo? Sí, ya. Ok, perdón. No sé, de repente hace cosas raras. Ok, bueno, Son ya. 15 transparentes. Una disculpa, ya. estoy aceptando a los que faltan. Repito, se me fue el internet. Eh, ya, ya llevaba una hora batallando. Hasta pensé que no los iba a poder ver. Por favor, conecten las cámaras. Y ahorita acabo de ver de volada. Sí escucharon, ¿no? Que estaba escuchando la sesión, ¿no? Del de lunes, ¿no? Estaba viendo. Estuvimos viendo ahí una presentación de slide, share, en, en PowerPoint, ¿no? Del sonido, ¿no? Es lo que estábamos viendo. Exacto. Entonces, bueno, eh, estoy contento. Bueno, estaba contento porque ya con lo del internet ya como que se me grió un poquito el humor, pero bueno, eh, me acaban de mandar un curso ya armado de la UNAM. Está hecho en Moodle y tiene muchísimo material. Estoy contento porque de todo modo yo ya tengo armado mi curso, pero siempre es de mucha ayuda, ¿no? Que te llegue algo extra y más de ese tamaño. Es la cooperación de varios maestros que armaron un curso el año pasado en Moodle para esta materia. Entonces he estado viendo mucho material. Estoy fascinado con todo el material que tiene, ¿no? Entonces, a ver, les voy a compartir. Aquí está el YouTube, pero vámonos a mi correo. Al correo, al correo. Aquí está. Y vámonos a Gmail. Y vámonos al correo que me llegó con la liga. Vamos a ver. Um, aquí está. Y vámonos a área 2. Aquí está. Anda lento el internet. Bueno, aula virtual. Ingreso. Espero que no esté muy lento esto. Bueno, aquí tengo el curso de física 4 de área 2. Está armado ya por varios maestros y tiene mucho material. Entonces, bueno, vamos a ver la parte de ondas. Movimiento ondulatorio. Me voy a regresar un poquito porque el material está bonito. Muy bien. Aquí este video que les voy a pasar ahorita, lo vi hace rato. Explica por qué las ecuaciones de onda llevan el seno. No se angustien mucho por las ecuaciones. A mí lo que me interesa es que vean el contexto, qué es la amplitud, qué es la fase, que vean los conceptos. No se preocupen, no les voy a preguntar nada de las ecuaciones, pero aquí se justifica por qué las ecuaciones de onda llevan el seno. Entonces, voy a pasar el video, espero que no se me trabe el internet. Ah, antes de este si alguna vez se me traba el internet y no me puedo comunicar, mándenme mensaje por Messenger, ¿no? Por favor. Oiga, maestro, ¿por qué no está? Y así ya me puedo yo comunicar con alguno de ustedes para decirles que no tengo internet o que me pasó algo, ¿no? Por favor. Entonces, si no me aparezco, búsquenme, ¿no? por el Messenger para que alguien yo les diga qué está pasando, ¿no? Este, yo pensé, este, dije, ching, ahorita cómo lo hago para comunicarme, si es que no, no me puedo conectar, pero sí me pude conectar afortunadamente. Entonces, para la siguiente, si pasa algo, si no me aparezco, me buscan por el Messenger, por favor. Porque yo conecto mis datos del teléfono, pero ya vi ahorita estuve probando con mis datos el Zoom y no lo aguanta, ¿eh? No aguanta el Zoom con, con mis datos. Entonces, búsquenme, por favor, en caso de que no me aparezca, ¿no? Bueno, les paso el video. Ahora que tengo algo más de perspectiva, me doy cuenta de que entender bien lo que es una onda en el instituto no es tan sencillo. Al fin y al cabo te sueltan esta fórmula sin mayor explicación y solo te cuentan cómo tienes que utilizar cada letra para aprobar el examen. Desde los headquarters de Quantum Fracture no queremos que resuelvas ningún problema ciegas, así que vamos a diseccionar esta fórmula y contaros intuitivamente qué significa cada término. Así podrás ir a cualquier examen sin dudas y seguro de lo que estás haciendo. Vamos a hacerlo de esta manera. Empezaremos con la parte de la fórmula más básica y progresivamente iremos añadiendo términos hasta llegar a la expresión completa de la onda. ¿Listos para comenzar? Por el seno. Imagina que tienes una bolita atrapada en un circuito circular. No puede salir de aquí. Pregunta, ¿cuál es la altura de la bolita respecto a la mitad del círculo? Bueno, sabemos que la bolita, al estar confinada en este circuito, siempre va a estar a una cierta distancia del centro su radio. Lo... Chequen por qué ahorita van a explicar por qué el seno y también el coseno, su máximo valor es 1. Siempre está dentro de ese círculo. Luego tenemos un triángulo sobre el que aplicar todo lo que sabemos sobre ángulos. Para los novatos, en todos los triángulos que son semejantes hay unas proporciones que se mantienen. Una de ellas es la relación entre la altura del triángulo y su hipotenusa, en este caso, el radio del círculo. Esta proporción, esta división entre estos lados del triángulo, se llama seno. El seno depende de la forma que tenga el triángulo. Si el triángulo está muy aplastado, su altura será muy pequeña, por lo que el seno también lo será. Si el triángulo está muy estirado, su altura será más considerable, por lo que el seno será mayor. Si os dais cuenta, estamos visualizando cómo la bolita asciende por el circuito. De hecho, llegará el momento en el que pase por el lugar más alto del circuito y tenga que bajar, disminuyendo el valor del seno. Este valor seguirá bajando hasta llegar al extremo opuesto, donde el seno tendrá su valor mínimo, mientras la bolita se prepara para ascender, volviendo finalmente a su lugar original. Como veis, la altura de la bolita está totalmente relacionada con el seno. Ahora, ¿de qué depende el valor del seno? Como hemos visto, de la forma del triángulo. Y que depende la forma del triángulo de los ángulos que lo forman en nuestro caso el más práctico es este ángulo en definitiva quien decide cuánto vale el seno es el ángulo que está aquí metido de hecho tiene un nombre especial lo solemos llamar la fase así que despejando podemos decir que la altura de la bolita es igual al radio del círculo por el seno del ángulo que forma con la horizontal pregunta resuelta pero oye, si tengo un caso concreto de una bolita colocada en un cierto ángulo, ¿cómo puedo saber el valor del seno para calcular su altura? Para eso los matemáticos se han dedicado a construir métodos, ¿sí? Hace muchísimos años, este, cuando no había calculadoras, este, los senos se buscaban en tablas. Yo compré tablas cuando iba en la carrera para calcular senos y cosenos. Entonces, bueno, las cosas han cambiado mucho. Ahora con la calculadora lo pueden hacer casi de inmediato, ¿verdad? En cambio antes sí teníamos que, pues, hacer cuentas en las tablas, ¿no? Para calcular con exactitud cuánto valía. Y estas tablas eran muy populares. Ahorita, pues, evidentemente, ya nadie las usa, ¿no? Continúa el video. Y rellenar tablas con todos estos valores para que puedas consultarlos. Tu calculadora te lo dirá en un segundo. Pasemos al siguiente nivel. Añadamos el tiempo. Imagina que el ángulo al que está la bolita no está fijo, sino que cambia en el tiempo, aumenta a velocidad constante. La bolita en este caso hace un movimiento de subida y bajada, subida y bajada, lo que hace que la altura vaya al compás. Si tomara fotos muy seguidas de cómo cambia la altura y las pusiera en orden, me encontraría con esta forma ondulante. Estoy seguro de que la habéis visto en gráficas como esta. Os presento al oscilador armónico simple. Muy utilizado en física para tratar muelles, péndulos e imprescindible para abordar otras situaciones muy complicadas. El oscilador armónico es una de las piedras angulares de la física. Pero, eh, ojo, lo remarco para que quede claro, el movimiento armónico no es la bolita trazando un círculo, es solo su movimiento vertical, cómo cambia su altura respecto al centro. No os confundáis. Y, ojo número dos, esto no es una onda, aún. Una onda es algo que se propaga por el espacio y esta es una imagen a lo largo del tiempo. No os olvidéis que este es el movimiento real que estamos describiendo, no esto. Muy bien. ¿Cómo se escribe esta altura oscilante matemáticamente? Dado que el ángulo crece con el tiempo, no parecería descabellado cambiar el ángulo por el tiempo. Cuanto más pasa el tiempo, mayor el ángulo. Incluso podríamos acelerar el tiempo multiplicando esta t por un número grande o ralentizarlo multiplicándolo por un número pequeño. Esto modificaría la velocidad a la que cambia el ángulo, haciendo que la oscilación sea más rápida o más lenta. O sea, que este número está marcando a qué velocidad se produce el movimiento. Sin embargo, puesto tal que así, está fatalmente escrito. El seno funciona con un ángulo, por tanto todo lo que metamos aquí tiene que ser un ángulo, no un tiempo. No puedo meter una cosa que se mide con segundos. Si algo nos ha enseñado la física es que hay que tener cuidado con las unidades. Así que ese número por el que multiplicamos el tiempo no puede ser un simple número, tiene que ser una especie de factor de conversión que cambie tiempos en ángulos. Es como si intento pagar con euros en Estados Unidos. Primero tendré que convertir los euros a dólares. Ahora, ¿cuánto vale esa conversión de euros a dólares? ¿Cuánto vale esa conversión de tiempo a ángulo? ¿Qué relación puede haber entre las dos? Bueno, si hay algo especial en el movimiento oscilatorio es que se repite constantemente. Para empezar, el tiempo que tarda la altura en volver a su valor original se le llama periodo. Por otro lado, pensando en la bolita, ella vuelve a su posición original una vez ha completado una vuelta entera de 360 grados, o, de la manera habitual en la que hablamos los físicos, dos pi radianes. Es decir, que dos pi radianes se completan en el tiempo de un periodo. Este es nuestro factor de conversión, para verlo más claro. Si 3 dólares equivalieran a 2 euros y quisiera saber por cuántos dólares me cambiarían 100 euros, lo que haría intuitivamente sería hacer montoncitos de 2 euros, es decir, dividir por 2, y luego convertir cada montoncito de valor 2 euros en 3 dólares, como nos dice el cambio, es decir, multiplicar por 3. Lo mismo haríamos en nuestro caso. Si tenemos que 10 segundos equivalen a una vuelta, es decir, 2 pi radianes, y tuviera que convertir 100 segundos a vueltas, entonces agruparía mis 100 segundos en montoncitos de 10 segundos, dividiría por el periodo, y convertiría cada montón en una vuelta, es decir, multiplicaría por una vuelta en radianes, 2 pi, el ángulo recorrido dividido por el tiempo que he tardado. Efectivamente, esta es la velocidad a la que la bolita barre ángulos. Por eso se llama velocidad angular. Y hay dos elementos más. El primero es la amplitud de la oscilación. La altura puede cambiar muy poquito o cubrir distancias muy grandes. Eso está dirigido por lo grande que sea el círculo en el que gira la bolita, es decir, su radio. Vamos, que el radio es la amplitud. Y el segundo, cuando el tiempo es cero, el seno también vale cero. Es un triángulo totalmente aplastado, sin altura. Y la bolita, por tanto, empieza a altura cero. Pero no siempre va a ser así. A lo mejor queremos describir una situación en la que la bolita empieza en el punto más alto. ¿Qué hacemos? Añadimos un término al lado del omega t. Este ángulo extra nos permite corregir dónde queremos que la bolita empiece a moverse, fijando la altura inicial. Este ángulo se llama desfase. Resumiendo que nuestra expresión para el oscilador armónico simple, es decir, la altura de la bolita moviéndose cíclicamente, es igual a la amplitud de la oscilación por el seno de la velocidad angular por el tiempo más el desfase. Darán el movimiento armónico, Peña. Bien, es hora de terminar la faena, ¿no? Vamos a por la onda. Ahora que sois expertos en una bolita que gira en un circuito circular... Imaginad que no solo tenemos una, sino que tenemos muchas puestas consecutivamente. Si todas las bolitas tienen la misma frecuencia y el mismo desfase, todas se mueven exactamente igual. Pero, ¿qué pasaría si cada bolita tuviera un pequeño desfase respecto al anterior? Que cuanto más alejada de la primera bolita, más desfase tuviera. Vaya, que tenemos una onda. Como veis, en la onda no hay nada material que se esté propagando. Se trata del movimiento coordinado de muchos elementos. Sucede cuando acoplas muelles unos con otros, sucede cuando distintas capas de aire se empujan unas a otras, y sucede cuando un campo eléctrico induce uno magnético y viceversa. En cualquier caso, esa altura, ese empujón, esa activación del campo, todos esos valores que denotan que hay una onda se llaman formalmente como elongación, aunque normalmente lo llamamos el valor de la onda. Como podéis ver, el valor de la onda es diferente en cada lugar del espacio y el tiempo. ¿Cómo describimos esto matemáticamente? Volviendo al movimiento armónico, está claro que tenemos un desfase nuevo que incluir y que este desfase cambia dependiendo de dónde está el circuito respecto al primero. Cuanto más lejos, más desfase. Es decir, que depende del espacio. Podríamos hacer lo mismo que hicimos con el tiempo, añadir el espacio dentro del seno multiplicado por un cierto número. Si este número es muy grande, quiere decir que la diferencia entre un circuito y el siguiente es también muy grande lo que aparenta haber estrechado la onda. Si por el contrario el número es pequeño, la diferencia entre un circuito y el siguiente se aprecia menos, lo que se traduce en una dilatación de la onda. Pero como antes tenemos un problema de unidades, este término también tiene que ser un ángulo, así que hace falta pensar en este número como un factor de conversión. ¿Qué transformamos en este caso? Al igual que antes queríamos saber cuánto tiempo tardaba la bolita en dar una vuelta, Ahora queremos saber cuánto espacio hay que recorrer para dar una vuelta, es decir, para encontrar un circuito que se mueva de la misma manera que el primero. Esta distancia se llama longitud de onda. Hacemos el mismo jueguecito que con el dinero. Si quiero saber el ángulo de desfase que tiene un circuito a 100 metros y sé que la longitud de onda, la distancia de repetición de los circuitos, son 20 metros, entonces agrupo los 100 metros en grupos de 20 metros. Es decir, divido por la longitud de onda y convierto cada grupo en una vuelta, es decir, multiplico por dos pi radianes. Os presento al factor de conversión entre espacio y ángulo. Lo llamamos número de onda. Oh, y hay algo importante con estos dos términos. Como veis, la onda se está propagando hacia la izquierda. Esto es debido a que los dos términos se están sumando y no restando. Fijaos en el primer circuito antes de que empiece a correr el tiempo, es decir, en x igual a cero y t igual a cero. Si consideramos que no hay un desfase inicial, en este circuito la altura de la bolita es cero. Si dejo pasar el tiempo, ¿hacia dónde se habrá movido esta altura cero? Al haber pasado el tiempo, el término omega t tendrá un cierto valor positivo. Así que si quisiéramos buscar el lugar en el que la suma de los dos términos de cero, no hay más remedio que buscar una x que sea negativa. Es decir, que encontraré esta altura a la izquierda, aparentando haberse movido hacia esa dirección. Si por el contrario se estuvieran restando, entonces no haría falta encontrar una x negativa, ya se están restando para anularse. Así que buscaría una x positiva. El resultado es una onda que se propaga hacia la derecha. De una manera más matemática, si estoy buscando que lo que está dentro del seno se anule, cojo lo que hay dentro, lo igualo a cero y lo despejo. En caso de que tenga el mismo signo, el resultado del despeje es negativo, lo que te está diciendo izquierda. Si son de signo opuesto, lo que te está diciendo es derecha. Y como caramelito final, fijaos en esta ecuación. Esta expresión está representando cómo se desplaza una altura de la onda a lo largo del tiempo. Es decir, que si hacemos espacio partido por tiempo, tenemos delante la velocidad a la que se propaga la onda, llamada velocidad de fase. Literalmente te está contando la velocidad a la que se va repitiendo una fase que tú elijas. Luego, recopilando todo lo dicho, el valor de una onda en un cierto lugar del espacio y en un cierto momento en el tiempo es igual a su amplitud, el radio de los círculos, por el seno de la frecuencia angular por ese momento en el tiempo, más o menos el número de ondas por ese lugar del espacio, más un cierto desfase. Esto es una onda plana, Peña. Y recuerda, si quieres más ciencias... Muy bien. Entonces... Esa es la explicación, realmente no se metan mucho en broncas de por qué la ecuación de onda es así. O sea, cada parte de la onda tiene una justificación. Entonces, aquí hay muchas cosas en esta, en este material nuevo que, que me llegó. A ver, entonces vamos a quitar esto y vámonos a la naturaleza de la luz. A profe, ¿qué pasó? Te puedo ser sincero, me perdí cuando introdujeron la K. <laughs> bueno, no te espantes, nada más a final de cuentas, a ver, dejo de compartir pantalla. A mí lo que me interesa es que ustedes vean que la ecuación de la onda, cada parte tiene su justificación y es cuando se mueve un muelle o cuando se mueve un péndulo, que son movimientos armónicos, son movimientos que se repiten. Si ¿Sí me explico, un muelle sube y baja con cierto ritmo, dependiendo de varios factores. Lo mismo también este, el péndulo, ¿no? El péndulo también tiene su, su periodo, ¿no? Y a pesar de que vaya más rápido o más lento, siempre el periodo es el mismo. Entonces, cada parte de la ecuación de la onda tiene una justificación. Es solamente para que vean. No crean que me voy a meter mucho en eso, ¿eh? en las ecuaciones. Solamente me gustó porque justifica las ecuaciones de onda, ¿no? Entonces no te espantes tanto. No me voy a meter tanto en eso ahorita. Bueno, entonces les digo que estoy viendo material nuevo. Estoy vuelto loco porque hay muchísimo material. Y, ¿qué estaba diciendo ahorita? La naturaleza de la luz. Bueno está este documento está muy bonito este documento ah pero estábamos viendo sonido entonces no 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 todavía no me estoy adelantando ondas entonces mejor me voy de nuevo ah ya me salí ay dios mío de veras hoy ha sido uno de esos días en que están saliendo las cosas un poquito torcidas y mi internet me está fallando. Ah, ya, ya entré. Ok, ya estoy de nuevo aquí. Entonces, bueno, me voy a ondas. Y no quiere, caramba. A ver si aquí. Ahí está. Entonces, movimiento ondulatorio. Vámonos aquí. Una disculpa, ¿no? Pero es la primera vez que me está fallando tanto el Internet. Si tarda ahorita, mejor. Mejor ya les confirmo lo que es de tarea. Ya vamos 20, 25 minutos. Luego, un ratito, el Zoom me va a andar correteando. No, sí está tardado. Mejor dejo de compartir pantalla. Ok. Bueno. Una disculpa, pero hoy sí fue un día raro, ¿no? Y todavía tengo que ver qué hago con mis demás grupos, a ver si no me sigue fallando esto. Entonces, la clase pasada ya estuve viendo que ya les dejé la tarea acumulada para el viernes, ¿verdad? Entonces, mmm, les voy a dejar la liga de lo que quiero que me vean de Moodle. Yo ya vi que si sí, sí puedo este, mandarles la liga para que vean material. Entonces, yo les voy a mandar ligas a Clarum para que vean material, textos y videos, para que vayamos viendo más sobre ondas. Y entonces el lunes discutimos. No dejo tarea de eso. Quiero nada más que lean los documentos o vean los videos que les voy a mandar. En cuanto se me normalice el Internet, ya pongo rápidamente todo, ¿no? La información. Entonces, ¿alguna pregunta o duda, por favor? Eh, bueno, yo tengo una duda con la tarea. El Dime. cuestionario que nos pidió llenar, ¿lo podíamos llenar a computadora en Word? Sí, 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 no hay problema. Lo puedes llenar en computadora, en Word. Este, me pueden mandar PDF. Yo lo que preferiría es que todo me lo juntaran en un archivo de PDF, ¿no? Que no me mandaran tantas imágenes. Hay muchachos que me mandan 10, 12, 15 fotografías, ¿no? Y, y, y sí me cuesta trabajo. Lo único que les pido también es que si me van a mandar fotografías, imágenes, de su cuaderno, por el amor de Dios, mándenme las fotos derechas. Muchos me mandan las fotos acostadas. Dense cuenta que son, bueno, ustedes son pocos, pero los grupos son de 50 o más. Entonces, imagínense si me mandan las fotos chuecas. Entonces, batallo más y pierdo más tiempo, ¿no? En revisar las tareas. Mándenme lo mejor que se pueda a su tarea, que sea legible la letra si me van a tomar fotos de su cuaderno. Recuerden que los resúmenes son breves y siempre les pido una ilustración sencilla que tenga que ver con el video, ¿verdad? Y cuestionarios, no importa, puede ser en Word, pueden ahí anexarles imágenes, no me interesa, quiero que me cumplan nada más. ¿Estamos de acuerdo? Y de nuevo una disculpa, estoy batallando mucho. Déjenme ver si puedo arreglar eso, porque todavía tengo tres grupos más por delante. Entonces, en principio, nos vemos el lunes. Y, y este, ya saben que voy a subir este video, aunque este video pues, estuvo chafeando mucho. Pero este, no sé si ya han visto los demás videos, ¿no? Esté subido toda la información. De inmediato. Bueno, no de inmediato, en la noche es cuando subo los videos. Porque no puedo este, mandarlos de inmediato porque tengo grupos también, ¿no? Entonces, eh, nos vemos el lunes y ya no hay más preguntas. Una disculpa de nuevo. Hasta luego. Adiós, profesor. Hasta luego, hasta luego. Hasta luego.